Bienvenidos a Ánimo en su episodio número 6. Vámonos con esta gustada nueva sección que son las cartas de ánimo. Esta está titulada Suelta ese equipaje. Suelta ese equipaje. Recientemente tuve la fortuna de viajar por varias ciudades durante varios países, por lo que tuve que arrastrar una maleta a todas partes. Al final del viaje, estaba contento por todo lo que aprendí, pero harto de arrastrar esa pesada maleta. Así que me pregunté, ¿cuántas maletas estamos arrastrando así en la vida? ¿Cuántas veces tenemos que tolerar situaciones en las que nosotros mismos nos ponemos y tenemos que arrastrar? ¿Cuántas personas conocemos que si bien son una compañía donde podemos empacar recuerdos, memorias y crecimiento, ahora nos están quitando más y nos están pareciendo un lastre? ¿Cuántas veces te sientes cansado y bajoneado por estar arrastrando una situación que tú mismo decidiste cargar de piedras para hacer más pesado el camino? El camino en este aeropuerto llamado vida es largo. Citando a Daniel Kien, nos queda mucho dolor por recorrer. Tenemos un largo camino de vida y no tenemos por qué hacer pesado el viaje. Viajemos ligero, sin cosas que tengamos que arrastrar o nos representen peso e incomodidad. El avión ya va a ser un proceso incómodo porque así es la vida, llena de momentos incómodos y aburridos. Pero está en ti saber que eso es parte del camino y tú estás tranquilo porque viajas ligero. No tienes que pagar por equipaje extra porque viajas ligero. No tienes que pedirle a la gente que te ayude con tu equipaje a menos que realmente lo necesites porque viajas ligero. Eres un champ de viajar, cargas con lo necesario y sabrás tener espacio para los reducidos espacios que nos da este aeropuerto llamado vida. Así que acomoda tu cabeza en este ligero equipaje, abrocha el cinturón porque es importante viajar seguro y disponte a disfrutar de este hermoso viaje llamado vida. Ahí lo tienen. Pues sí, ¿no? Suéltalo. Sí, o, más, si, o la maleta no, si la maleta no tiene rueditas, también. Como que, sí, sí, o sea, ¿qué tipo de maleta? Oye, consíguete una maleta con rueditas, güey. Ya que vas a emprender el viaje, consíguele una maleta con rueditas. Si la estás decidiendo cargar, o cómprate una de motorcito. Sí, claro. Y ya, que ella te cargue a ti. Y que cada quien cargue con su equipaje, güey. Que cada quien cargue con su equipaje. Sí. Oye, ¿me ayudas? Es que traigo equipaje de más. No. Tíralo. Sí. O sea, si estuviéramos en un apocalipsis zombie, sería, viaja ligero, güey. No, no vas a traer tu maleta de 25 kilos con 6 zapatos distintos, güey. El cositos. De cositos, güey. Llena de cositos, güey. Bueno, esto es un tributo a los cositos, güey. Pero... ¿No les pasa a ustedes que están empacando, de repente sienten como que se les está olvidando algo y empiezan a empacar pendejadas? Así como ya todo lo que encuentran. O sea, como que no sabes qué se está olvidando. Entonces, bueno, pues este gancho que traigo aquí no sé si lo voy a necesitar. Perdón, Domingo, parece que te quiero llevar la contraria. Pero no te pasa. Pero no, no me pasa. O sea, ¿no te pasa que empacas pendejadas porque sientes que se está olvidando algo? Entonces. No, empacas. Tienes que viajar ligero, güey. Lo único que debes poner de más son calzones por si te cagas de la emoción en el viaje, güey. Fuera de eso, no tienes que cargar más. Y un traje de baño. Y un traje de baño. ¡Uy! ¡Ay! Olvidé colocar eso en la carta, güey. Olvide la carta, dice en algún momento que empaques tu traje de baño, güey. Que es muy importante empacar el traje de baño en este largo proceso llamado vida porque te tienes que detener a oler las flores, güey. ¿Cuántas veces no metes los pies en el mar cuando estás ahí, güey? De repente nos pasa a nosotros porque estamos en viajes de trabajo que se nos olvida disfrutar las ciudades. Y por eso nos obligamos a este proceso de disfrutar las ciudades y te encuentras con cosas muy fuertes como con que Colima no se puede, güey. Con que por más que le eches ganas, güey. Colima. Y decía el profe Fernández, y luego inseguro, güey. Entonces ya no hay, o sea, además de... ¿Qué hay en Colima? Inseguridad. Sí, no, tú preguntas, oye, ¿qué se hace? Lo metidos al show, ¿no? Oye, ¿qué se hace en Colima? Ir a Guadalajara. Que sabes que una ciudad está de la verga porque cuando preguntas qué se hace ahí, güey, normalmente la banda farolea sus ciudades, ¿no? Así sea Irapuato y nomás tengan fresas. Como, aquí hay fresas, aunque no somos el número uno en el país, mamamos de a madres, güey. Vas a Colima y los güeyes acá, ¿qué me recomiendas hacer? Hay un show de stand-up. Puedes ir al Oxxo. En una cafetería un güey nos platicó. En la plaza que está ahí enfrente, una vez alguien plantó marihuana y luego la quitaron. Y nosotros así de... La A chiquita. Sí, de que noticias de Colima, güey. ¿En dónde fue donde nos dijeron que había una piedra donde se resbalaban? Ah, uy, no me acuerdo, güey. Aviéntenlos en los comentarios, pero sí hay un lugar donde es una piedra que aparte ya agarró forma de resbaladilla. Ajá, de resbaladilla, güey. Tantas nalgas que han pasado por ahí. Que te dicen,
Oye, pero ¿aquí qué hay? Una piedra donde puedes lavar. Pero al final, lo que quiero decir es que vas a la piedra, ¿no? Claro. O sea, al final vas a la piedra. No recuerdo en qué estado estábamos, que no había nada que hacer, pues nos dijeron, hay cocodrilos ahí. Y fuimos a comprarnos, fuimos a una pollería, güey, a comprar pollo. Y desde lejos ahí estábamos aventándole a los cocodrilos. Wow. Para tener algo que hacer, güey. En Tampico, a distancia sana y... Es algo que la gente común hace. Es algo que la gente hace. Aparte los, güey, los cocodrilos tragan lo que sea, güey. Aparte Tampico los cuidan los ovnis. Y en Tampico están protegidos por ovnis. Entonces, como que no importa que sea una resbaladilla, una piedra en forma de resbaladilla, güey. No importa que sea una estatua gacha, un reloj chaparro como el de Pachuca. Ve y exprime esa situación al máximo, güey. Porque el viaje llamado vida, y lo tengo presente en esta carta que hice y en otra que van a escuchar más adelante, es que sí, muchas veces te aburres, güey. Y así es la vida, muchas veces te aburres. Y es inevitable, haces cosas para no aburrirte, güey. Te plantas en lugares y haces cosas para no aburrirte, pero eventualmente vas a estar en Colima en este viaje llamado vida, güey. Además quieres arrastrar peso, güey. Además de todo, con que te vas a topar con situaciones aburridas en la vida, con situaciones difíciles, como lo dice la carta, el aeropuerto está lleno de recovecos apretados, güey. ¿Quieres ir con una maleta grande, güey? ¿Quieres ir arrastrando esos pesos? No, te conviene soltarlos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es hablarlo con la gente, güey. Es... sacar lo que sientes. Es soy muy necio en que vayas a terapia, pero si no vas a terapia, medítalo. O si no crees en eso, échate, aunque sea una oración, ¿no? O sea, ¿qué? Porque sea muchas veces la gente lo que hace cuando reza es que habla. Entonces hablas tus problemas, pero lo necesitas externar. Y se los dice a alguien que pasó 30 días enteros en una clínica en la que de repente no había nada que hacer y había al lado un salón de eventos donde había bodas. Entonces, mientras nosotros estábamos todos erizos, güey, existiendo, al lado se escuchaba tete, 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 tete. ¿Y qué quedaba hacer? Hablar. Y entonces sentías ansiedades y hablabas y lo sacabas. Y hablando, y esta frase es viejísima, hablando se entiende la gente. Entonces, a veces tienes que hablar contigo mismo y a veces tienes que hablar con las personas que están a tu alrededor, que están representando un lastre como equipaje. Y no estoy hablando que te tengas que deshacer de ellas, sino que te tienes que deshacer del peso que han creado juntos. O si es necesario, sí, apártate de esa persona. Si te está haciendo daño, apártate de esa persona. Ve qué puedes hacer. Oye, abro mi maleta, güey. Y échame algunas cosas, güey. Porque somos pareja. Está bien, échame unas cositas a la maleta. Pero no me hagas arrastrarla. O campechaneamos, güey. Un tramo. Porque... pero una relación no es 50-50, es 100-100. Entonces debes tener ese tipo de cosas presentes. Y cuando digo relaciones, me refiero en general a relaciones humanas. Por supuesto que lo primero que se viene a nuestras cabezas son las relaciones de pareja. Pero yo hablo en general de las relaciones humanas. Sí, si tú puedes ser tu papá, tu abuelita, tu hermano. Si estás viajando con tu compa, es la misma... Es exactamente lo mismo, güey. Cada quien lleva un 100, ¿no? Cada quien su 100, güey. Creo que cuando viajas con compas es como... hay una expresión gringa que no sé por qué es así, que es went Dutch. Que es como cuando vas completamente parejo. Cuando viajas con compas es cuando más sucede eso, ¿no? Que viajas completamente parejo. Que es como todo justo, güey. Es como de, ese güey no puede, yo pago las chelas y él paga la cena, ¿no? Claro. Como que te vas turnando, güey. Cuando tienes un muy buen compa con el que te entiendes bien. Sale así en este proceso llamado vida, güey. Es un tejimaneje, güey. Win-win, ¿no? Aprieta, güey. Win-win, güey. Te encanta recibir, tienes que dar, güey. Porque hay gente que nomás recibe. Está bien cabrón eso, güey. Recibo y tomo. ¿Y a qué hora das, güey? Y es bien chido ser generoso, güey. Es súper divertido ser generoso. Cuando eres generoso pasan cosas muy divertidas, güey. Y voy de nuevo, no generoso económicamente. Puedes ser generoso con tu espacio, con tu persona, con tu personalidad, entregándote a la gente, poniendo tus límites, que es también muy importante, güey. Ayer fui con unos amigos, te lo estaba contando. Se pidieron la segunda botella de tequila y ahí fue cuando dije... Este es mi cue para retirarme, con permiso. Y hoy viene el grupo un mensaje a las 5:40 de la mañana. De, ya llegamos, gracias. Por lo menos fue ya llegamos, ¿no? ¿Dónde están? No, ya llegamos, ábreme, ¿no? Esa madre. Y uno de mis amigos me dijo, es que ahora voy a empezar a nadar. Y entonces hoy me la voy a llevar leve. Me dijo, hoy me la voy a llevar leve para mañana nadar. Y es la persona que estaba poniendo a las 5:40 de la mañana, ya llegamos. Y no, por supuesto que no lo voy a juzgar, porque aparte estuve en esa situación miles de veces. Pero lo que digo ahora desde el lugar de mi experiencia, y es el siguiente tema al que quiero pasar, es
que mucho placer siempre lastima. Voy de nuevo una vez más con la película La Playa. Me siento el maestro de que tarea ver La Playa con Leonardo DiCaprio. Esa película explica de una manera muy poética y un poquito más larga, pero bastante interesante, cómo demasiado hedonismo lleva a un punto de inflexión. Y la prueba clara de ello es muy sencilla. Cuando tú duermes mucho tiempo en un sillón, te levantas chueco. Me lo decía Carla Camacho en mi casa. Una vez me fue a visitar y me dice, güey, tu sillón está... ¡Güey, tu sillón está súper cómodo, güey! ¡No mames! Y le platiqué de la película La Playa, güey. Le platiqué todo lo de la película La Playa. Y le dije, entonces esta película demuestra mediante cómo un güey medio se va pirando cuando hay demasiado hedonismo y las cosas, sin spoilear, salen mal cuando hay demasiado hedonismo. Tiene un punto de inflexión y tiene que volver a su vida normal. Me dijo, no entendí por qué me dijiste eso. Y dije, porque lo que te quiero decir es que este sillón es delicioso, pero pasar mucho tiempo en él te lastima la espalda. Y así es la vida. Y entonces, justo venimos ahorita de una... Aquí está el video. De una manometría. Parece truco de magia ese video. Se puede ver en el video y para quien esté escuchando cómo me van metiendo un popote que, por lo que entiendo, estaba tomando fotos en el interior de mi nariz. Fue muy cagado porque de morrito, la neta, yo tragaba estambre y me gustaba hacerle... Entonces, órale. Wow, no tenía nada que hacer, ¿ok? Mis hermanos me llevaban 6 y 7 años. Y había mucho estambre en mi casa. O sea, güey, no me tragaba un metro. O quién sabe, ¿no? O quién sabe. Entonces, pasaron eso por ahí. Y todo esto es porque me descubrieron que tengo una hernia en el estómago severa, que es posible que me tengan que operar, y estaba descubriéndose esto en un tratamiento. ¿Por qué comparto todo esto? Porque lo que quiero decir con todo esto es que años de tomar café en ayunas y años y años y años de desgastar mi estómago tomando alcohol, eventualmente cobraron factura. Y lo que les quiero decir es que, si bien cuando toqué fondo lo estaba pasando muy mal, honestamente, antes de tocar fondo, siendo un alcohólico, la pasé bastante bien. Entonces, claro, la pasé tanto tiempo bien que vamos de nuevo con esto. Mucho placer causa dolor. Y esto aplica para todo en la vida. Entonces, si tú vives todo el tiempo queriendo consumir hedonismo, TikTok, like, la fiesta, vestirse para esto, todo el tiempo placer, vas a sentir unos vacíos enormes cuando tengas que administrar tu realidad. Y ahí es cuando va a llegar la famosísima ansiedad. Esto es una teoría estúpida y si quieren mándenme a la fregada, güey. Pero ¿por qué tus abuelos nunca te hablaron de la ansiedad, güey? Claro. Porque esto es una mamada, güey. ¿Cuándo has visto un documento de la Revolución Mexicana, una carta a Flores Magón que dijera tenemos ahorita mucha ansiedad? Porque Pancho Villa diciendo se retrasa. Tal vez todavía no se le ponía nombre, pero lo que quiero decir es que es muy claro cómo a esta generación se le empezó a acuñar muchísimo más la ansiedad. Y esto es porque estamos en una persecución constante de hedonismo, de querer pasarla bien todo el tiempo, de que el trabajo ideal se hace en un influencer, porque el influencer viaja y se echa marometas y come con Luisito Comunica. Entonces quieres eso porque todo el tiempo te la vas a estar pasando bien. Yo quiero ser influencer porque me van a dar regalos. Entonces todo el tiempo quieres. Y entonces cuando la vida no te lo da, sientes un vacío del carajo. Es como dejar de hacer ejercicio un rato, ¿no? Dejas de hacer ejercicio un rato y la siguiente vez que lo intentas ya no puedes subir escaleras porque ya todo te pesa mucho más, ¿no? Ahora sí, este es el momento en el que Domingo me la aplica a mí. Que, la verdad, hace mucho no hago ejercicio, bueno, Domingo. Cuando lo intentes vas a decir, ah, está más difícil. Exacto, güey. Porque pasaste mucho placer amarranado en la cama y pasaste mucho placer desayunando gorditas. Y entonces, cuando tienes que estar en el cardio, güey, es cuando pesan todos los cigarritos que te fumaste. Claro. Mucho placer causa dolor. Y me lo ha dicho Rodrigo varias veces, güey. Es que el problema contigo es que eres un atascado, güey. Y he pagado mis facturas por ser un atascado. Y he tenido varias lecciones de vida que no, mientras las confrontaba, no eran nada bonitas de suceder. Y eran cosas que yo había causado. Porque si bien hubo muchas cosas que me causaron dolor, hubo muchas cosas que yo causé.
Y al causarlas, le decía a Rodrigo, pero al menos el día de hoy aprendí una lección. Y lo que me decía era, no siempre se tiene que aprender una lección, Ricardo. Puedes irte a dormir tranquilo. Sí, o sea, puede suceder la vida sin que estén. Puedes tomar café de vez en cuando, wey. ¿No? O sea, sí. Está bien. Sí, Rodrigo recogiéndome de la dirección y yo sentándome en el asiento de atrás. Y ni creas que vamos a ir a Biff por tus enchiladas suizas. ¡No! ¡Mamá! Es como entonces la... persigue un balance en la vida y entiende que a veces vas a tener, me encanta esta analogía, que estar como viejita en avión. Recientemente tomamos un vuelo transatlántico porque afortunadamente nuestro trabajo nos llevó a Europa. Y te ha tocado viajar junto a una viejita, güey. Sí. Yo me subo al avión con mi iPhone, con mi iPod, con mis audífonos, con unos audífonos de protección por si se le acaba la pila a esos audífonos, un iPad en el que descargo series y películas y mi Game Boy. Y un antifaz. De ansioso. Y de todos modos dices, ah, ya me aburrí. Ajá, y de todos modos dices, ah, ya me aburrí, y agarras peliculitas en el avión. Además, el avión trae peliculitas, güey. Entonces hay mil cosas que hacer. Y si no, picas el botoncito y me trae de tragar. Entonces tienes cosas que hacer, güey. Y volteas y ves a una señora de 70 y tantos años que es que estamos viajando a Roma para conocer al Papa. Y esa señora va frente a la pantalla sin haberle movido nada. Solo así. Viendo la aerolínea. Y nunca la ves decir, ¡tengo ansiedad! No la ves pelearse con nadie, güey. O sea, yo le tuve que decir a la señora, señora, ¿sabía que tiene respaldo el asiento? Que no mames, dura 10 horas el vuelo, acuéstese un rato, culera. Me estás dando ansiedad. Sí, güey, no puedo, ¿cuál le pico? Y ahí le puse una película que ni entendía. Porque dije, ya no voy, ya va a parecer que estoy fajando con la viejita, porque voy a estar encima de ella moviéndole a su pantalla, güey. Aparte, entonces dije, se lo dijo 15 minutos ya. Antes de aterrizar, se lo acomodó. Ya, acuéstate. Ya. ¿Sabe qué? Ve a 22 Jump Street sin subtítulos, no le entendió a los audífonos, pero la señora... En ningún momento la pasó mal, güey. Le puso una porno, ¿no? No, señora, entonces, de repente tienes... Ve a la de la isla, por favor, ve a la de la playa. Ya vio la playa, desde la pongo. El avión aterrizando y yo, ¿sí la entendió? ¿Sí la entendió? ¿A poco no? En la vida de don Ismo y la señora, ¿qué? Yo vengo a ver al Papa Roma, güey. Sí. Y escuchas este disco del Wu-Tang Clan. El Wu-Tang Clan es conocimiento, señora. No hay que estar apegados a los bienes materiales, pero hay que preocuparnos por el bienestar. ¿Sabía que son veganos? ¡Ah! Tienes que estar así, güey, como viejita en avión. De repente la vida así es. Y va a haber una carta de ánimo más adelante, dentro de 2 episodios o... Sí, dentro de 2 episodios va a haber una carta muy chida especificando eso. Pero recuerda eso. De repente, mucho placer. Es más, güey, voy a decir una marranada, pero si te la jalas más de 3 veces te empieza a doler bien culero, güey. Sí. Se vuelve aburrido, ¿no? Se vuelve aburrido, sí, ¿no? Wey. Te da ansiedad. Ya. Te da ansiedad, sí te da ansiedad, la verdad. Es una realidad. Los hombres se la arrancaron en la pandemia, güey. Es una realidad. Ya no te quedas dormido, güey. Wow, qué buen ejemplo, güey. ¿Qué mayor ejemplo necesitas de eso, güey? ¿Qué mayor ejemplo necesitas que eso, güey? Mucho de todo causa dolor. Lo mismo con el chacachaca, diría mi mamá, ¿no? Igual, güey. Si tienes sexo mucho tiempo, también duele, güey. Me duele la pinga de tanto sexo, güey. Sí. Me duele el orgullo por lo que acaba de pasar. Ay, no. Me duele la conciencia. Esto se volvió muy raro. El título del programa... Hacer eso cansa. Hacer eso tanto duele. Ay, güey. Pues sí, por eso lo dice Maná, ¿no? Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Órale. Wow, Maná. Órale. Lo habías compartido. Ay, güey. Qué muy de San Blas, güey. Me caga el... Perdón, no tiene nada que ver con los temas que traigo, pero... Traigo el alma entre la pose y todos los gemidos... ¿Qué? ¿Quién canta? ¿Por qué? O sea, es la canción de moda y la gente la ve en el antro. Traigo el alma entre las poses y todos los gemidos. Órale, está extraño. Y se la dedican. Quédate. ¡Deténme el pelo! ¡Que la noche sin ti duele! Ay.
¿Crees que funciona al revés? ¿Qué? O sea, obviamente no tendría que ser así, pero ¿crees que pasarla muy mal mucho tiempo cause pasarla? Claro, güey. Ah, claro, güey. Al que no peca se le seca. Claro, claro, ya sabes lo que dicen. Brother. Brother, al que no peca se le seca, güey. Ponte pilas, Domingo. No, yo estoy aprendiendo muchísimo. De los adultos. Sí, no tengo Instagram. De los adultos. El que se guarda hasta agosto se le seca el chosto. Órale. Y recuerden, amigos. Wow. Ojalá llegue. Echa la chorcha o se te seca la chocha. Claro, güey. También la tienes que pasar increíble. Y cuando iba a universidades y a preparatorias a dar conferencias, decía eso, güey. Escápate, güey. Escápate de repente. Las directoras así. Escápate de repente, güey. Salte de pinta. Me faltó irme más veces de pinta, güey. Sal a disfrutar, güey. Dile a la persona que la amas, que la amas, güey. No hay nada más increíble que eso. Disfruta tu juventud al máximo. Y si estás grande, también disfruta al máximo, güey. No te prives de la diversión. La vida no tiene por qué ser aburrida. Cuando no queremos es aburrida. Pero tú hacer tu vida aburrida es algo que puedes cambiar, güey. Métete a clases de karate, güey. O cómprate un conejo y dale los jueves plátano y cántale una canción que sea ¡plátano! Y sé feliz, güey. Sí, claro. Prueba una Coca-Cola y di ¡puta! ¡Qué rico, qué eh! Rico, ¡qué rico, eh! ¡Qué rico, eh! Y recuerda que tu risa es hermosa como es. Estaba el otro día con un colega y dijo, es que tengo que cuidar cómo hablo porque de repente al final meto una risa chillona que odio. Y le dije, y dice, y me siento muy pendejo. Y yo, ¿por qué? Porque siento que está mal. No te prives nunca de tu risa. Es algo que viene natural. Es como un estornudo. Es algo con lo que naciste. Es una reacción natural. Es como llorar, pero padre, porque estás sintiendo chingón. No hay nada como ahogarse en risa, como ponerse rojo de risa. Y se platicó en la carta de los frikis, güey. Tú, el de la risa rara, sí. Sí soy el de la risa rara. Una vez salí de ver una película. Evolución en Cinépolis. Viejísima. Esto tiene muchísimos años. Y me encontré a un compa de la escuela. Un conocido de la escuela. Y lo saludé. ¿Qué onda? Le decíamos el don. ¿Qué onda el don? ¿Cómo estás, güey? Y le saludó. Y porque parecía un don. Y le dije, no mames, se me hizo muy cagada la película. Y me dijo, ah, tú eras el pendejo que se estaba riendo así toda la película, güey. Dice, en mi fila nos estábamos burlando. Y yo, sí, güey. Pagué un boleto para eso. Pagué mi boleto para sentir, güey. Y si quiero me pongo a chillar mientras está cantando Ed Maverick en un festival en Cuernavaca, güey. Y si quiero me cago de risa y aplaudo, güey. Siempre sin molestar al prójimo. Recuerda que hay límites, hay algo que se llama espacio vital que tú puedes contaminar tanto como con tus acciones como con tu ruido, güey. Mientras tú no estés jodiendo ese espacio, pásatela increíble, güey. Ya pagaste este boleto llamado vida, güey. Ven a cagarte de risa. Pásala chido, güey. No te prives. Y lo platicamos la vez pasada. No te prives de las cosas que te gustan hacer. Y fíjate, nosotros lo estamos diciendo como en el entorno laboral o lanzarse a hacer cosas. Y esto es algo tan sencillo como una risa, güey. No te prives de las cosas que te gustan hacer por el miedo al que dirán, güey. Si no, te vas a privar de una vida llena de dichas. Y ve a la gente que le vale verga lo bien que se la pasa. Tarde o temprano te vuelves moda, ¿no? Y tarde o temprano te vale verga también, güey. Claro. Creces lo suficiente y te vale verga. ¿Y por qué esperarte hasta ser un anciano para que ya eso. No te importa, güey? Sí, que ya vas de salida para... Debí reírme. Sí, ¿sabes? Mi risa no estaba tan mal. Debí haber reído más. Debí haber perseguido más situaciones en las que me riera. Y debí haber vivido mi vida al máximo. Porque si te estás privando de reírte, que es lo natural, ¿de qué más te estás privando en la vida? Mentalmente, laboralmente, personalmente. ¿De qué te estás bloqueando si bloqueas algo tan natural como tu risa? Evalúalo y di al carajo, güey. Yo soy así y hay un chingo de gente que te quiere así, güey. Punto. Y esto va para todos, güey. Por aparte, luego son cosas que te ponen tú solo. O sea, no conozco a nadie que diga, esa persona odio cómo se ríe, no quiero estar con ella. ¿Sabes? O sea, no es algo que los demás noten como feo ni diferente. O sea, solo es su risa. Sí. Pero tú como persona dices, ay, no, ¿qué van a decir de que yo me estoy riendo así?
Como Domingo con sombrero, güey. Como Domingo con sombrero, exactamente. Hey, avienta un comentario si quieres que Domingo venga al próximo episodio de Ánimo con su famoso okay, sombrero. Genial, genial. No, tráetelo. Sí, sí, me lo voy a traer. Te da miedo. Un poquito, pero me lo voy a traer. Somos aquí un grupo de raros ayudándonos. Somos una comunidad, Ánimo. Sí, una comunidad bien chida. Veo que se tiran apoyo en los comments, que de repente un güey comenta, ando bajoneado, y lo apoyan. Somos una comunidad de freaks bien chida, güey. No tengan miedo de ser freaks, güey. Sean freaks allá afuera. Hoy estaba afuera con Rodrigo echándome un cigarro y volteé a ver mi playera y me dice, ¿y yo qué? Tus playeras de grupos que siempre traes. Y sí, nomás yo sé de qué son, güey. Yo sé de qué son, güey. A todo mundo le vale verga, güey. Porque aparte necesitas contexto para entender algo, güey. Tú ves esto y dices, Dead Kennedys. Ah, pues unos presidentes que se murieron, ¿no, güey? Es como, es una banda de punk, güey. Que... Pero soy feliz, güey. No vale madres. Pásala chido, güey. Por cierto, si te gusta la playera de Richie, déjanos por qué te gustaría tenerla. Y así las vamos a ir regalando. No, vamos a ir sacando, ya, por fin. Le... La vida es una fiesta, güey. Pásatela chido, güey. Y escucha el Pet Sounds de los Beach Boys. Cuando te sientas mal, escucha el Pet Sounds de los Beach Boys. Es un álbum increíble. Es un álbum que escribió un güey teniendo mucho dolor. Poniendo su corazón en la mesa. Y eso siempre es bonito de escuchar. Y tiene de todo. Tiene unas canciones en las que se abre su corazón. Y tiene unas canciones bastante románticas. Y otras en las que habla de su esquizofrenia. Claro, es un güey gritando, wow. Ayuda, básicamente. Pero es un gran álbum. Me encanta escucharlo. No sé por qué por estas épocas me gusta mucho escuchar el Pet Sounds. Es un álbum navideño dentro de tu... Se podría decir. Somos un grupo de raros ayudándolos. O a Julio ayudándonos, Álvarez. Perdón. Estaba con mi psiquiatra. Y le dije, no, es que lo que pasa es que tengo un podcast. Y me dice, ¿qué es tu podcast? Y yo, de salud mental. Y le dije, qué irónico que yo aquí, después de contarte todos estos problemas que traigo, toda esta ansiedad, todo lo malo, qué irónico que te digo que tengo un podcast de eso. Y me dice, no, al contrario, güey. Estás funcionando como una persona ideal dentro de esa comunidad. Porque... Pues lo conoces. Lo conoces, güey. Estás relacionado con ello. Entonces, estamos juntos. Es una empatía, ¿no? Que se puede tener con el público. Estamos juntos en esto. Y a veces la película va a estar mala. Fui a ver una película navideña pensando que iba a estar chida. Y qué coraje, güey. Era una en la que Santa Claus se vuelve loco. Se llama Noche sin Paz. Ah, que es como John Wick Santa, ¿no? Ajá, como que John Wick Santa Claus, como que Santa Claus se harta de unos ladrones que están en una casa y se pone a matar a todos. Entonces, como que de comedia, ¿no? La premisa suena re bien, ¿no? La pero verdad. Estaba bien mala, güey. Estaba lentísima. Fui con Carla y traía mucha ansiedad esos días. Y estaba yo en el cine como con mucha ansiedad. Y dije como, qué poca que tengo ansiedad. Me costó muchísimo venir al cine, güey. Me costó muchísimo poder manejarme el ataque de ansiedad que estaba teniendo. Y me puse en esa situación porque sabía que me iba a mejorar irme a sentar al cine. Y estando adentro del cine dije, qué poca madre que me dio un ataque de ansiedad. Y nos salimos de la película. Y llegando a la casa le dije a Carla Camacho, vamos a ver mi pequeño angelito. No, le dije, güey, qué mal pedo que nos tuvimos que salir de la película. Claro. Como que no quedaba con lo mal que me estaba sintiendo. Pero luego pasó el tiempo y como dice Dave Chappelle, cuando te alejas un poquito de la situación puedes ver completo al elefante. Dije, así es el pedo, güey. A veces la película va a estar mala, güey. Va a estar bien culera, güey. Va a estar aburrida, va a estar mala. Y entonces es tu decisión descubrir cuánto tiempo te quedas hasta ella y por qué. Y tú te puedes quedar toda la película y probablemente encuentras dicha en quedarte toda la película. O puedes agarrar en un momento y decir, ¿sabes qué? A mí esta película ya me cagó la verga. Me vale madres en qué acaba. Con permiso, literalmente, me voy a mi casa. Entonces, a veces la película va a estar mala. Y cuando digo este tipo de cosas es como, tu reunión familiar va a ser una película que va a estar mala, güey. No esperes que siempre esté chida.
Y probablemente hasta el final, tampoco. Has visto postales navideñas y muchísimos comerciales de refrescos en los que ves a una familia unida en Navidad y la pasan chidísimo. Y cuando llegas a tu casa, ¡ay, es bien diferente! Ay, probablemente no. La tuya es una familia ahí rotita, güey. Toda chistosa, toda rara de integrantes. Probablemente no, y tu familia está verguísima. Pero este tipo de cosas son parte de la película llamada vida. Y entonces tú decides por qué te quedas y cuándo te quedas, güey. Y cuánto tiempo te quedas, perdón. Porque hubo gente que se quedó toda la película. Y te aseguro que habrá gente que salió de esa película y dijo, está bien chida. Está bien chida, un tarado al lado se salió, güey. Se perdió la escena final, güey. Sí, pero yo me fui en paz a cenar unos tacos, güey. Porque para mí la película ya se había acabado. Porque además estaba muy predecible el final. ¿Qué va a pasar? Se va a matar a todos. Va a matar al malo, ni modo que se muera Santa. No la acabaste, bro. Sí, está bien triste la película. Pero me quedé con esas dudas, güey. No ahí, pues ahí está. Probablemente tienes que regresar ahora está, a ver qué wey. Pasó. Ahí está, pero yo decidí salirme. ¿Y sabes qué? Es una duda que no me mata la curiosidad. Entonces, cuando tomas decisiones así en tu vida y no te está matando la curiosidad, estás listo para moverte adelante. Y volvemos a lo de la maleta. Estás listo para seguir un proceso con una persona, sin una persona. Y esta persona puede partir voluntariamente o involuntariamente. El 2020 nos enseñó eso. Entonces tú decides cómo vas a continuar en esta película llamada vida, güey. Claro. Nomás no la cortes, güey. Sí, la cosa es que no puedes leer la sinopsis de la vida, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? Vamos a ver si quiero entrar. Pero pues ya entraste, ¿no? Más vale. Ya te trajeron, ¿no, bro? Sí, justo ya. Sí. Tú ya despertaste dentro de la sala. Pero tú te puedes mover de ese lugar incómodo. Y hubo un comentario la semana pasada que decía, eso de decir que cualquier situación que está a tu alrededor tú la puedes cambiar, es como de privilegio blanco, ¿no? Es como, como decir, el que es pobre porque quiere. Y cuando yo hablo de situación, me refiero a una situación personal. Entiendo que la situación económica a veces es algo que no está en las manos de X o Y persona. Pero la situación personal siempre puedes hacer tú un cambio a tu alrededor. No necesitas de billetes para hacer un cambio a tu entorno emocional y poder hacer que las cosas sean un poquito distintas. Nada más tienes que colocar tu energía en ello y darte cuenta que en el proceso va a haber ensayo-error y que la vas a cagar en ese proceso. Pero eres un humano y estás diario corrigiendo tus defectos de carácter. Y entonces perdónate por eso, güey. No veas los errores que cometiste, sino ve cómo eres un humano atendiendo sus defectos de carácter y haciendo las cosas de una manera sana para ti y para la gente a tu alrededor. ¡Tan, tan! Bueno, aparte, no creo que sea un trabajo que nunca acabe, ¿no? O sea, no conozco a nadie que diga, yo ya estoy, yo ya sé qué onda conmigo. No, siempre, todo el tiempo tienes que estar. No, así cambiando. Es, todo el tiempo tienes que hacer tarea, güey. Todo el tiempo se va a caer tu corona y todo el tiempo la vas a tener que estar levantando. Y vas a estar arrastrando este equipaje. Tú decides qué tan pesado es, güey. Qué tan grande es. Y tú decides hasta dónde viajas. Literalmente. Tú decides hasta dónde viajas, hasta dónde creces. Está en ti. Y créetela. Porque si no te la crees tú, no se la va a creer nadie. Es muy difícil que la gente se la crea nada más así porque sí. Me parece que es prácticamente imposible. Si tú quieres que se la crean, demuéstrate. Y la gente se lo va a creer. Como Domingo Vaquero. Como Domingo Vaquero. Exactamente. Domingo Vaquero. Oye, ¿qué? Pues que pasamos a la línea de atención de ánimo, que ahora son voice notes. Escuchemos lo que nos mandaron. Ahora sí, recuerden que nos pueden mandar sus notas de voz al 5573879287. Y ahora sí, vámonos con la primera nota de voz que nos mandaron para intentar nosotros aquí hacer lo que se puede, ¿no? O si nos están compartiendo una nota de ánimo, escucharla, compartir el ánimo. Recuerden que no somos expertos, simplemente estamos aquí intentando tirarle un parito a la banda. Y si no, recuerden que pueden ustedes asistir a terapia. Tenemos en el pod, en el Instagram de ánimo, en las historias destacadas, cómo ustedes pueden buscar. Buscar terapeutas por cada estado de la República. No hay pretexto. Vámonos con la primera. ¿Qué tal, tío Richie? Oye, gracias por regresar al programa. La verdad es que los que somos fieles seguidores de Neurosis y Ánimo lo necesitábamos. Pues nada, aquí con un poco de neurosis, porque, no sé, he estado
Me gusta cuando me das consejos sobre chicas, sobre amor. Eres bueno y casi no tocas el tema. Me gustaría que me platicaras como... Pues sabes que hay una chica que a mí me gusta mucho y la verdad es que no, yo no le gusto tanto a ella. A mí de verdad me trae loco, me trae enviciado. Yo siempre quiero verla. Y pues la verdad es que ella no es recíproco lo que está pasando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me aconsejas? Porque he estado ocupando mi mente y todo en otras cosas, pero la verdad es que solo sigo pensando en ella. Me gustaría que me dieras tu opinión y me dijeras qué es lo que puedo hacer. Gracias. Pues a huevo ni los zapatos, ¿no? Mira, yo creo que es muy importante. Justo voy a eso, güey. Qué raro que se parece a la voz de Domingo, ¿no? Sí. El... La verdad es que estoy enviciado con ella. Güey, ya deja de enviarle audios, güey. Esto es muy sencillo. Yo creo mucho en el... ¿cómo decirlo? Como si fueran las traes, güey. Tocas y te vas. Entonces, lo que tú debes hacer... No tocar literalmente, quiero aclarar. Sí, no. Llegas, la tocas y te vas. Lo que todo raro, ¿no? Sí. Un compa me contó que una amiga suya le contó que hace muchos años en su adolescencia invitó a un güey a ver películas a la casa y que el güey a media película dijo que no podía dejar de pensar así de que... Y que se volteó y le hizo... ¡Ah, ah! O sea, pero hizo el sonido, güey. Hizo el sonido, güey. Y rompió el hielo. Bueno, es muy sencillo esto, carnal. Y gracias por decirnos confianza. Esas palabras y por la confianza. Esto es muy sencillo. Y aparte me decían que mandaron varios de esta índole. Entonces, tú haces el acercamiento. Porque si no, toda la vida te vas a quedar con la duda. Y eso es muy importante. Y como estando, pero les puedo decir una cosa. Los comediantes siempre tenemos las de perder cada vez que nos vamos a subir al escenario. Un comediante de stand-up, cada vez que se va a subir a un escenario, sabe que hay una gran posibilidad, específicamente si está probando material, de que pierda, de que no genere risas. Entonces, el comediante de stand-up tiene muy presente perder. Por eso somos tan buen pedo. Si tú tienes presente perder, al acercarte a esa persona, tú tienes presente, tú te acercas, sabiendo que es muy posible que pierdas, puedes generar esa interacción, puedes sacar un teléfono, etc. Ahora, caballero, si la damita ya dijo que no, es no. Y lo dicen los Rolling Stones, you can't always get what you want, no siempre vas a tener lo que quieres. Así es la vida, güey. Entonces tú no puedes estar como bebé porque no pudiste tener la mamila. Entiendo que te vuelve loco. Y todos hemos pasado por eso. Te vuelve loco, no hay nada que hacer. Tiene novio probablemente. O simplemente no le gustas. A ella no le gustas tanto. Hay una película que se llama así, ¿no? A él no le gustas tanto. A ella no le gustas tanto. Entonces lo que tienes que hacer es sacarte de la cabeza que tú lo intentaste, porque si no se te va a quedar siempre. Es como, lo habré intentado, no lo habré intentado, me salí de la película. Es como, cambia el juego, haz el intento. Pero si ya hiciste intento, si la damita dijo que no, es momento de retirarte y vas a encontrar eventualmente a una persona. Como lo dijimos en el episodio pasado, lamentablemente las secuencias en las películas en las que pasan cosas duran 30 segundos, pero la vida no es así. Entonces vas a tener que esperar y vas a tener que aguantarte en caso de que no suceda con la damita. Vámonos con el siguiente. Hola, ¿cómo están Richie y Domingo y Ro? Los escucho desde 2020, entonces pues qué cool que estén de regreso. Los admiro mucho que hagan este espacio, que hablen de este tipo de cosas. Richie, me encanta tu comedia. Cuando viniste a Puebla te llevé chalupas y nos conocimos. Pero bueno, ese no es el punto. Quería platicarles que estoy enferma y creo que esta enfermedad es como ya de resultado de mi cuerpo regañándome por cómo lo tuve todo este semestre. Yo estudio y trabajo y pues el ánimo de esta situación es que tuve que subir mi carga del trabajo a medio semestre porque como en 10 días me voy a Europa un mes. Entonces pues metí materias pensando que iba a tener cierta carga de trabajo, que de por sí esas materias que metí este semestre en particular estaban muy pesadas, y pues eventualmente la tuve que aumentar porque pues necesitaba el dinero, ¿no? Pero bueno, creo que puedo decir que lo logré, tuve buenas calificaciones, mantuve mi beca.
Y ahora pues sigo trabajando y ya casi me voy, pero sí, creo que excedí un poco. Sobre todo tuve como bastante ansiedad todo este tiempo. Ahí está mi perrita. Pero bueno, gracias por abrir estos espacios y por ayudarnos a todos. Y pues no se olviden de la banda. Bye. El perrito. El perrito quería decirnos algo. Yo también quiero consejo. Cualquier persona exitosa que tú admires, porque tú puedes elegir hasta dónde moldear tú hacer lo que hacen tus ídolos. Tú puedes elegir hasta dónde extenderte y sacrificarte como lo hacen tus ídolos. Pero lo que es una realidad es que si tú ves a un Messi, a un Ronaldo, a una Beyoncé, a una Lady Gaga, a un David Bowie, a un... todos los de Shark Tank. Lo que quiero decir es que todas estas personas que son muy exitosas hicieron grandes sacrificios para poder obtener algo. Entonces, sí, lamentablemente hay ansiedades, lamentablemente llega el famosísimo... ¿cómo se le llama? Cuando te sobrecargas de trabajo. Bueno, sobrecarga laboral. Llegas a sobrecarga laboral que lo que genera es no saber qué tienes. Te sientes triste, pero lo que realmente tienes es que estás cansado y no tienes tiempo de descansar porque tu cabeza está ocupada en todas estas tareas que le pusiste. Si tú sabes organizar tu vida como para de repente aventarte esas cargas y luego soltar y largarte a Europa un mes, mija, los migos lo dicen. Work hard, play hard. Sí, lo está logrando bien. Tú conoces bien los sacrificios que tú haces para obtener cierto placer. Y sí, en la búsqueda del placer hay que ejercitar muchísimos sacrificios. Y hay que pasar noches de desvelo. Y de repente hay que pasarla mal. Y hay que ponerse en lugares incómodos. Y lo hemos dicho aquí muchas veces. Pero aquí, esta nota de voz me encanta. Es la prueba clara de que con persistencia, sacrificio, tantito dolor, eventualmente llega el placer. Sí. Porque esta morra pronto va a estar en Europa pasándola increíble, parándose así... ¡Ay, en París! Así, ¡ay, qué hora es la una! ¡Qué rico dormir porque no tenía ningún pendiente! Nada como dormir cuando sabes que cumpliste bien con tu trabajo. Duermes delicioso. Cuando cumpliste bien con tu trabajo, cumpliste bien con la gente, cumpliste bien con la familia, no hay nada como ese momento en el que... me distrajo el tono. En el que... llega el momento del placer en el que la por dicha. Fin sueltas la maleta y te avientas corriendo a la alberca, porque también eso sucede en el viaje. Por eso hay que llevar traje de baño. Muchas felicidades y muchísimas gracias por escucharnos. Es el ejemplo perfecto de que lo que decíamos hace rato, mucho dolor va a llevar, o sea, en este caso sí. Lo hizo porque le va a dar placer. O sea, esta enfermedad que tiene ahorita y se siente mal, también está, o sea, lo hizo por algo que le salió bien, está muy chido. O sea, es correcto. Y cuando ejerces mucha presión sobre un objeto y de repente la sueltas, claro. Pues obvio no se va a soltar así, güey. Sí. Se va a soltar así. Entonces, cuando ejerces mucho trabajo sobre el cuerpo responde así, responde enfermándose, porque lo que te está diciendo es ya, párale. Hasta acá, mijo. O sea, me tengo que enfermar para detener esto. Y está bien, es cuando pides ayuda. Cuando de repente necesitas tantita ayuda con el equipaje y le volteas y le dices al compa con el que estás viajando, ¿sabes qué? Me detienes 2 segundos la maleta, 2 segunditos. Y ahorita vuelvo contigo. Completamente válido. Muchas felicidades. Vamos con el siguiente. Lo hablamos, ¿no? Que eran también pues, las vacaciones, güey. Hay que tomar vacaciones. La importancia de las vacaciones. Sí, es el episodio 2 de Ánimo. Dicen que Bad Bunny lo escuchó y por eso dijo, voy a descansar. 23, ¡me voy 20, de vacaciones! Dijo, voy a... con Richie Domingo y Escobar. ¿Le damos una más? Sí, una más. ¿Una más? Venga, una más. Una más. Se me está... perdón si me hago así, se me está saliendo el moco por la mano. Como me metieron por así el cable, mi nariz tiene... se quedó anestesiada. Entonces, de repente estoy hablando y se me sale el moco. Entonces, perdón si me ven como taparme aquí raro. Vámonos con una más. Hola. Estoy un poco desanimado esta semana porque... me acabo de pegar como las emociones de que hay dos personas por las cuales me dejé de hablar y... bueno, con las cuales me dejé de hablar y creo que en parte ha sido cosa mía, en parte no y nada, estoy muy triste por ello. Es como... digo, entiendo que la gente viene y va y quien se quiere quedar se quede y quien no, pues no se queda, pero unas personas muy importantes para mí y... me está doliendo bastante. Y nada, ya voy a terapia y todo, pero ha sido muy complicado. Bueno, seguramente, afortunadamente en terapia podrás profundizar más el tema de lo que sucedió, por qué sucedió, etcétera. Pero lo que yo te puedo decir con lo poco que
escuché aquí es que, lo he mencionado aquí antes, consciente o inconscientemente, porque es de humanos errar y es de dinosaurios errar y es de archivos e.rar. Lo comentó alguien, no es mío, tampoco es mío, ¿eh? No me gusta que me celebren chistes que no son míos, pero voy, es de humanos errar y es de archivos e.rar. Consciente o inconscientemente, hazte esa tarea. ¿Qué fue lo que hiciste para alejar a esas personas? Y es el mismo consejo que te voy a dar, que le di a la persona que le gusta esta chava. Vas a ir y vas a hacer el intento para sacarte esa cosquilla de que tú una vez más buscaste a esas dos personas para reiterar una amistad y fortalecerla. Porque después de un quiebre en una relación de este tipo, cuando lo pegas, se solidifica muchísimo más, cabrón. Es como si la soldaras, porque es como, güey, además de todo lo que somos como amistad, tú y yo ya pasamos esto y lo pudimos superar. Eso nos hace muchísimo más hermanos y nos hace muchísimo más cercanos. Si esta persona ni así quiere estar contigo, una de dos. O es una persona que claramente alejaste y no puedes hacer nada, vive con ese error y va a ser parte del vacío y que te sirva para corregir futuros errores. O es una persona que no merece estar en tu vida. Porque si tú estás poniendo la cara para disculparte, que es una de las cosas más humanas que hacer, sí, que es poner la cara y decir, te pido una disculpa, yo la cagué en esto, esto y esto, pero me gustaría generar una amistad de nuevo contigo y acercarnos más. Si esa persona le gana la dignidad como para decirte, no, creo que no es una persona ideal en tu vida. Y de igual manera tienes que pensar que las personas se nos tardan en pasar los enojos. Entonces, en una de esas también tienes que ser un poquito más paciente y acercarte eventualmente a las personas. Pero sí es una realidad que nuestros errores alejan permanente a las personas, pero también es una realidad que puedes hacer algo para intentar enmendarlo. Así que te deseo éxito en eso, que regresen esas personas a ti. Y como dice esta frase antigua, si amas algo, déjalo ir. Si no es para ti, no volverá. Pues bueno, ahí tienen la línea. Muchísimas gracias por los cumplidos que nos dan. Muchísimas gracias por los comentarios que nos dan. De verdad, si esto les gusta o quieren algo mejorar, aviéntenlo ahí en los comentarios, porque si ustedes comentan más, el video tiene más views, llegamos a más gente y es más fácil poder mantener todo esto para seguir apoyando, seguir ayudando y poder seguir siendo este equipo de freaks raros que tanto nos queremos y también nos la pasamos. Domingo, ¿algo que agregar? No, qué bueno que manden mensajes. Me gusta, sigan mandando mensajes. Está chido, ¿verdad? Está chingón, sí. Me la pasé muy bien hoy. En serio, qué buen capítulo. Muchas gracias. Vale. ¿Y tú? Anda bien latoso contigo, no, hoy, lleva wey. Todo el día haciéndome cosquillas con un... Es un niño. Es un niñote, es el bat malo. ¿Te acuerdas que una vez compramos brujitas en un lugar y él las aventaba dentro de los locales con los nada más así? Le entra el Bart Simpson. ¡Quiero molestar, viejo! Pero bueno, no se olviden de la banda, ¿no? No se olviden de la banda. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por compartirlo, gracias por compartir las cartas de ánimo. Y aquí estamos para ustedes, de verdad, muchas gracias. Si esto no les es suficiente, no olviden buscar ayuda terapéutica, pero por favor, no partan de esta hermosa vida. Salte de la película, pero no la finalices, güey. No la cortes de madrazo, ¿ok? No te vayas de aquí. Hay muchísimo por qué vivir. Acá te queremos, güey. Eres un chingón y tu risa está preciosa. Administra tu equipaje y no arrastres piedras. Nos despedimos y nos vemos, escuchamos por aquí la próxima semana en Ánimo. ¡Qué bonito la pasé!